Montando en la fe. Oh, no me mires así. Ya estoy aquí, Midnight. Vienes de muy lejos, Steven. Bueno, pensé que estabas ignorando mis llamadas. Sí, no estaría tan seguro de eso. Por favor, John, llevo 2 meses intentando comunicarme contigo. No voy a vender mis caballos, Steven. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
Dado que eres el exdiácono de la iglesia, sigo ofendido por la última vez que me dijiste que no. Bueno, deja de preguntar. Mira, tengo mucho que hacer aquí. Será mejor que regreses a tu oficina o lo que sea. Tienes que irte. Necesitamos hablar. No, no lo haremos. John. Steven, ¿debo cerrar la puerta de nuevo? John. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, quisiera verte salir por ahí con esos zapatos elegantes. Alguien quiere comprar la finca. Con los caballos incluidos. Es una oferta seria. Creo que al menos deberías echarle un vistazo. Vamos. Debo decir, me encanta lo que has hecho con el lugar. Es una buena oferta. El grupo Carter es un grupo de Colorado. Compran cada pedazo de tierra de cultivo de este lado de Montana. Es enorme, John. No me importa. Pues debería. Esto podría resolver todos tus problemas financieros. Cuesta una fortuna mantener este lugar. Quiero decir, seamos realistas, John. No puedes seguir sosteniendo este lugar tú solo. Necesitas ayuda. Recibí toda la que necesito. Me encuentro bien. El rancho Donaldson se venderá. Y Tammy y Frank venderán la próxima semana. Espera un minuto. Frank es mi vecino. Sabría si vendería. Viajo por su propiedad todos los días. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus vecinos, John? ¿Ah? Es más, ¿cuándo fue la última vez que fuiste amable con alguien? ¿O algo que no fuera un caballo? Los caballos se escuchan mejor. Dios, John. El grupo Carter quiere este lugar, John. Y lo quieren todo. ¿Para qué? No sé, para lo que los desarrolladores quieran. Casas, condominios. ¿Importa? El punto es que quieren la tierra. Y considerando lo que pasó con el tornado hace unos años y cómo cambió todo en este pueblo, creo que es una buena oferta. Es una oferta generosa, muy generosa. Sé lo que estás pensando. Bien, Steven, porque debe ser muy obvio lo que estoy pensando. Yo también las extraño. Kathy era mi hermana. Y Gemma era mi sobrina. Yo también las extraño. Escucha. Es tu decisión si vendes o no. Pero Kathy, no querría que siguieras viviendo así. Mereces tener una vida. Ya te has castigado demasiado. Oye, está bien querer tener un nuevo comienzo. ¿Sabes? Han pasado 5 años, John. Si no quieres escuchar a un diácono decir malas palabras, aún estás a tiempo de irte, Steven. Bien. Bueno. Todos te extrañan, John. La iglesia no ha sido la misma desde que te fuiste. De hecho, tenemos a una nueva pastora. Y creo que realmente te agradará. Una nueva pastora. Ya llevan como 3, ¿no? Bueno, ¿por qué no vienes a comprobarlo tú mismo? No te engañes y actúes como si no estuvieras interesado. Estás interesado. ¿Lo estás? Adiós, Steven. Te veré luego, John. Sí, sí. De acuerdo, todo está listo para el festival del próximo mes. Ajá. Bien, el coro seleccionó las canciones. Ah, el ministro juvenil te sorprenderá con lo que planeó. Es tan bueno, es tan bueno. Eso suena bien. Bien, finalmente se ha acordado el menú y
El alcalde y su esposa son nuestros invitados. Incluso tenemos voluntarios para la cabina de fotos. ¿Tenemos cabina de fotos? Sí. Bien, has sido pastor aquí por un mes y este es tu primer festival en Walnut Heights. Las cosas nunca van bien con la cabina de fotos, así que este es algo muy importante. Me muero por escuchar las historias. De acuerdo. Sí, pero antes de seguir con eso, ¿qué pasa con el orador invitado? ¿Ya se pusieron de acuerdo con alguien? Es un proceso. Ok. Bueno, ¿puedo ayudar? No. Soy la pastora aquí ahora. No, en lo absoluto. No puede hacer eso, pastora Barnett. Este es el único evento en que la congregación encabeza el evento, ¿sabe? Es nuestra manera de agradecer al benefactor anónimo que reconstruyó la iglesia después del tornado. No sé qué hubiéramos hecho si nuestro ángel guardián, así le decimos, o ella, ángel de la guarda. Bien, entiendo. Sí. Bueno, me encanta. Pero tiene que haber algo que pueda hacer. Lo hay. Puede ir trabajando en su sermón. Oh. Prefiero trabajar en la cabina de fotos. Hágalo. Debe de estar por aquí en algún lado. Date prisa. Relájate, estamos tomando prestada una llave, no robando un banco. Tú solo vigila. ¿Para qué estamos tomando prestada esa llave? Para amenizar el verano más aburrido de toda la historia. La encontré. ¡Ay, será tan divertido! ¿Puedes confiar en mí? ¿Confiar en ti para qué? ¿Por qué están en mi cocina? Solo necesitábamos un lugar privado para hablar sobre el festival. Y al último pastor no le importaba que viniéramos aquí. Oh, no me importa. Solo pregunten primero. Sí, pastora Barnett. Nosotras ya nos íbamos, así que... De acuerdo. ¿En serio crees que eso hacían? Están planeando el festival, eso es lo que hacemos aquí. ¿Y tú crees eso? ¿Quién mentiría en la iglesia? Dios la bendiga, hermana Chloe. Dios la bendiga. Tenías que vigilar la puerta. Lo siento. No, ¿sabes qué? Nos vemos luego. Bueno. No puedo creer esto. Frank, ¿qué estás haciendo? Sí, sé que te gusta Tammy. ¿Y qué? Traidor. ¿Qué? ¿Por qué me estás viendo de esa forma? No tengo nada. ¿En serio? Está bien, me descubriste. Ahí tienes. Hemos pasado por esto 1,000,000 de veces. ¿Cómo solo? Además, comes como un animal. Es repugnante. Muy bien. Mira, volveré en un rato. Cuídate. ¿Está bien? Llegar tarde. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir?
Me avergonzaste delante de mis amigos. Espera, ¿por qué está ella ahí? ¿Hablas en serio? Sí. Pensé que me habías invitado. ¿Oíste que yo te invitara? ¿Cómo nos encontraste? No fue tan difícil, lo único que hice fue... ¿Sabes qué? No me importa, ¿puedes irte, por favor? Pensé que éramos amigas. Y lo somos, pero... ¿Pero qué? ¿Solo querías usarme para conseguir la llave? Tú no eres de aquí y creo que no lo entiendes. Creo que lo hago. No eres como ellos. Solo me conoces de la iglesia, realmente no me conoces. Bueno, sé que te gusta mucho la iglesia. Y creí que nos divertíamos planeando el festival juntas. Vámonos. ¿Sabes qué? No puedo, lo siento. Lamento haberte metido en esto. ¿Puedes decirme al menos de qué se trata esto? La llave era del cobertizo de la iglesia. ¿De acuerdo? Y un poco robé pintura en aerosol. ¿Para hacer qué? Divertirme un poco. ¿Llamas al vandalismo divertirse un poco? No tienes que hacer esto. Quiero decir, Chris es un artista realmente genial. Y creo que le gustó. Si realmente le gustas, no tienes por qué robar pinturas de la iglesia. Solo las devolveré o lo que sea. ¿Puedes irte, por favor? Sí. Bien, me iré. Bien. Pero en serio lo lamento por lo que voy a hacer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Esto. ¡Teresa! Está bien, ¿quién está ahí? Tienes 5 segundos para salir y solo contaré hasta 3. ¿1? ¡No dispares! Por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? No lo sé. ¿No lo sabes? Solo trataba ¿Cómo llegaste a mi propiedad? Había un... ¿Quieres robar mis caballos? No. Entonces responde y dime qué estás haciendo aquí. Solo estaba tratando ¿Sabes qué? No me importa. Vete, sal de mi propiedad y no vuelvas, ¿entiendes? Vamos, sal de aquí, vete. Sí, señor. Vete y no regreses. Está bien. Niños.
Tú. Hola, señor Phillips. ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, está en su buzón. Ah, sí. Pensé que te había dicho que no volvieras. Lo hizo. Y sin embargo, aquí estás. Es solo... ¿Solo qué? Solo... ¿Sobre lo del establo? ¿Lo del establo? Sí. ¿En el que irrumpiste? ¿Sabes? Hay leyes contra ese tipo de cosas. No fue así, solo... Sobre el allanamiento de morada, y parece ser bastante buena en eso. Ah, si deja de actuar como un abuelo y me escucha, no me volverá a ver de nuevo. Solo tomará un minuto. Tienes 55 segundos. Bueno, en realidad me está dando un minuto. 51. Mi gorra. Creo que la dejé en el... granero. ¿En el granero? ¿Hablas de mis establos? Sí, eso. La necesito. Es importante que la recupere. Ya la tiré. ¿La tiró? Sí, junto con el resto de basura que tú y tus amigos dejaron junto a mi valla que dañaron. Eso es vandalismo, ¿sabes? Pero no lo entiende, la necesito. Bueno, lamento no poder ayudarte, se ha ido. Mira, niña, estoy desayunando, si me disculpas. No me mires así. Bien. Espera, niña. Entra. ¿Y por qué es tan importante esa gorra? Mi papá me la dio. ¿No puede darte otra? Mi papá murió. Fue lo último que me dio. Sí, es duro, niña. ¿Y qué hacías en mis establos? Estaba saliendo con unos amigos, que resultaron no ser realmente mis amigos. Querían que hiciera algo que no quería y cuando dije no, se enojaron. Una cosa llevó a otra y cuando me di cuenta estaba corriendo con la mochila de Riley por el bosque. La pequeña Riley Mitchell, hija de Carl. Supongo. Estaba asustada, así que solo corrí. Y terminé en tu granero. ¿Establos? Sí, eso. Entonces no eres de por aquí. He estado lo suficiente para saber que no encajo. Bueno, si pasas mucho tiempo con Riley Mitchell vas a tener un verano muy largo. Ella no es tan mala. Sí, tampoco es tan buena. No sabes lo que iban a hacer con la pintura. Niña, crecí en este pueblo. Sé exactamente lo que iban a hacer con la pintura. Y estuvo muy bien que no lo hicieran. Es vandalismo cuando se cruza el límite. ¿Y cómo te llamas? Tessa. Tessa. ¿Me puedo ir ahora? Sí, te veo mañana a las 8. ¿Qué? 8 de la mañana, en punto. No llegues tarde. Si vas a estar merodeando por aquí, podrías ganar dinero. Sería el salario mínimo. Trae tu almuerzo. Espero no arrepentirme de esto. ¿Qué acaba de suceder? Lo hice. Aquí estoy, como dijiste.
Sí, bueno, no hay premios por llegar a tiempo, niña. ¿Qué diablos llevas puesto? Quise optar por algo que dijera informal de negocios, pero divertido. ¿Qué opinas? Sígueme. Nunca había tenido un trabajo real. Quiero decir, había trabajado en la oficina de mi mamá antes de venir aquí, pero aprendo muy rápido. Con cuidado, hay grava suelta. ¿Ves? Aprendo rápido. También soy organizada y puedo hacer una buena hoja de cálculo para el negocio. ¿Dónde está la oficina? La estás mirando. ¿En serio? Lo digo en serio. A los caballos no les gustan los teléfonos. Señor Phillips, está bien, necesito que separes el excremento de las virutas. No sé qué significa eso. Coges el rastrillo y separas las virutas mojadas de las secas y echas desodorante. Oh, huele a caballo. Ajá. ¿Qué tipo de desodorante elimina ese olor? Sí, bueno, siguiente... No, espere, más despacio. ¿Cómo se supone que recuerde todo esto? Todo está aquí. Esta es una larga lista. Esto estará en el poste de enganche cuando termines. Pero... ¿cuál es el poste de enganche? Riley. Hola, pastora Barnett. ¿Qué sucede? Riley. Escúpelo. Vamos. Bien, es solo que... O sea, solo intentaba asustarla. Yo no debí tomar la pintura y ella no debió tomar la mochila, así que... ¿De qué estás hablando? ¿De qué crees que estoy hablando? Del festival. ¿Tessa? ¿Tessa Barnett? ¿Tessa? Si estás buscando un Starbucks, estás en el lugar equivocado. ¿Eres John Phillips? Mira, ya le dije a Steven que no venderé. Lamento que te enviaran aquí para nada. Busco a mi hija, Tessa. Su ubicación me trajo aquí. Ah, Tessa es tu hija. ¿Está aquí? Necesito verla. Estaré feliz de decirle que venga tan pronto como termine su turno. ¿Su turno? Trabaja aquí. Ve por ella ahora mismo. Santo Dios, por eso no debo contratar adolescentes. No debes contratar niños sin permiso. No necesito permiso de nadie para contratar a mi personal. ¿Y qué clase de padre no sabe dónde trabaja su hija? ¿Dices que soy una mala madre? ¿Y tú, que soy un mal empleador? ¿Por qué querría trabajar aquí? ¿Sabe qué? No lo sé, no le pregunté. ¿Crees que es gracioso? Sinceramente, señora, mi vida era mejor antes de conocerlas. No me lo creo. Bueno, ya dijiste lo tuyo. Ahora te diré que he trabajado en la granja toda mi vida. Tu hija no está hecha para esto. Supongo que está lista para irse a casa, mucho más de lo que estás dispuesta a llevártela. Voy a la mitad de la lista. ¿Cuándo aprenderé a montar a caballo? ¿Quién montará un caballo, jovencita? Dame eso. Riley me contó todo. ¿Y ahora esto? Mamá, ¿puedo explicar? No quiero oírlo. Hablaremos más tarde. Pero, mamá... Aquí no. Tu responsabilidad está en la iglesia. Debo trabajar en mi sermón y tú... Espera, ¿eres la nueva pastora de Walnut Heights? Sí. Pastora Michelle Barnett. Tengo una granja que administrar, señora. Así que si ella no se queda, debo trabajar. Si te parece bien, pastora. Ahora vuelvo. ¿Diácono? ¿Diácono Phillips?
Diácono Phillips, diácono. John. Ojalá nos hubiéramos conocido de otra manera. Pero he oído mucho sobre ti y tu ministerio, y te respeto por lo que significaste para esta comunidad. Pero estaba preocupada por mi hija y tengo miedo de enviar la impresión equivocada. ¿Empezamos de nuevo? Hola, soy Michelle. Trabajo en una granja. No querrás estrechar mi mano. Bueno, soy Michelle, pero omitiré el saludo. Me gustaría invitarte formalmente al festival. No. Espera. ¿Solo no? ¿Puedo preguntar por qué? Bien. Bueno, en nombre de toda la congregación, nos gustaría que fueras. Es el evento familiar más grande del verano. Mi familia está muerta. Lo lamento, realmente no quise ofenderte. ¿Dices eso ahora después de entrar a mi propiedad como una loca? Me equivoqué, pero no tienes que ser grosero. No, lo que no es necesario es ese empecemos de nuevo. Mejor hagamos, como si nunca nos hubiéramos conocido. Ya sabes por dónde salir. Que tengas una buena vida. No, espera. Por favor, camina con cuidado. Mamá. Nos vamos ahora. Oh. Ya sé lo que vas a decir, mamá. Oh, genial. Así podré pasar a la parte de tu castigo. No fue mi culpa. ¿Qué parte? Las mentiras que me dijeron en la cocina de la iglesia, escabullirte con Riley, mi parte favorita. ¿Conseguir empleo sin decirme? No tiene sentido hablar contigo cuando te pones así. Sé que nos hemos mudado mucho por mi trabajo. Y tienes que hacer amigos constantemente. Vas a nuevas escuelas y siempre empiezas de nuevo. Lo haría un millón de veces si recuperara a papá. Ni siquiera hablas de él. Es como si no lo extrañaras. Ha sido duro, y lo lamento. Pero así son las cosas para las dos. Y quisiera que lo intentaras, ¿sí? Lo he intentado. Cada vez que nos mudamos lo intento, mamá, pero solo ves mis errores. ¿Escapándote de casa? ¿Siendo perseguida? ¿Escondiéndote en un granero? Es un establo. Ah, como quieras llamarlo. Aléjate de Riley. Te está usando. No es así. Mantente alejada también de la granja de Phillips, ¿entendiste? ¿Entender que tratas de controlarme? Sí, lo entiendo, fuerte y claro, mamá. Lo digo en serio. De acuerdo. Como sea. Hay mucho sobre él que no sabes. Él solo... Dije de acuerdo. Estaré en casa después de la reunión del comité. Conozco la rutina. Puedo cuidarme yo sola. ¿Puedo irme ahora? Ve. Bueno, este día sigue mejorando. ¿Qué estás haciendo aquí? Es hermoso. Eso no es una respuesta. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi teléfono. ¿Dijiste que lo dejarías en el poste de enganche? Ajá. Nos fuimos muy rápido ayer, olvidé tomarlo. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? No exactamente. Pero voy de camino a casa y como técnicamente tengo que pasar por tu granja para llegar... Creo que no es gran cosa si me detengo por mi teléfono.
Entonces, ¿lo tienes? ¿Mi teléfono? Sí, lo tengo. Bueno, ¿puedo recuperarlo? Está en la casa. Iré a buscarlo. Espera aquí. Genial. Me quedaré con el caballo. ¿Puedo cepillarlo? No, señorita. Es terco, le gusta que lo dejen solo. Dale privacidad, ¿entendiste? Igual que tú. Y nos llevamos bien. Sí, claramente tenemos una opinión diferente sobre nuestra relación. Hola. Lo siento, te asusté. Está bien. Está bien. Lo siento, pero él es tan lindo. Ven aquí. Puede verte mejor desde el costado. Así lee tu lenguaje corporal. Sí, creo que le agradas. Traidor. Muy bien, suficiente. Dijiste que le agradaba. Los caballos no son como los perros, no necesitan tanta atención. Él te avisará si necesita más. Bueno. Está bien. ¿Señor Phillips? ¿En qué parte estamos de entendiste? Cierto, y lo siento, pero estaba pensando... Espera. Estaba pensando, suena aterrador cuando lo dice un adolescente. Después de todo este tiempo, mi teléfono tal vez se haya apagado y me preguntaba si me dejarías cargarlo unos minutos antes de irme. No. ¿No? No. Pero he estado sin mi teléfono todo el día y si algo sucediera... No lo haré. Por favor, ¿qué pasa si me sucede algo de camino a casa o me secuestraran? ¿Qué hay de mi racha de Snapchat? Está bien. Puedes cargarlo 5 minutos, si prometes callarte. Te diré una cosa, espera aquí. Iré a buscarlo, puedes cargarlo aquí mismo, ¿entiendes? Significa no te muevas. Pero tengo que ir al baño. Ay, por supuesto que sí. Vamos. Muchas gracias, será muy rápido. Por el pasillo a la derecha, no hagas paradas. ¿Puedo cargar mi teléfono primero? Eso sería una parada. Sé cómo cargar un teléfono. Tú ve al baño. Tengo buenas noticias. Estoy ocupado. ¿En serio? ¿No lo parece? Mira, el grupo Carter duplicó la oferta. Por favor, John. Ambos sabemos que necesitas esto. De hecho, te lo mereces, ¿de acuerdo? En especial por lo que hiciste con el dinero del seguro. No quiero hablar de eso. Esa es la cuestión. No quieres hablar de nada nunca.
Aún no lo has procesado, John. Quiero decir, realmente me duele verte perder la fe. Perdí a mi familia. ¿De qué sirvió tener fe? John. No voy a hablar de esto. John, al menos considera la oferta, ¿sí? Te comprarán el terreno a ti o al banco cuando no pagues la hipoteca. Ya dije que no. Sabes, extraño las cenas dominicales aquí después de la iglesia. ¿Sí? Sí, eran buenas. Te veo luego, John. Está bien. Puedes salir ahora. No escuché nada. Está bien, bueno, escuché un poco, pero no entendí nada, así que técnicamente escuché algo. Pero tengo curiosidad sobre qué pasó aquí. Carga tu teléfono 5 minutos. 5, ¿de acuerdo? Tengo cosas que hacer. No toques nada. ¿Tu mamá? Ah, va a matarme. Puerta trasera. ¿Dónde está exactamente? La encontraré, gracias. Tenemos Hola. Que hablar. ¿Se trata de tu hija? No, se trata de mí. Quiero disculparme por mi comportamiento de ayer. Ajá. Debí haberlo manejado mejor. Conozco tu política sobre empezar de nuevo, pero ¿empezamos de nuevo? Bueno, sí, podemos tomar una taza de café en algún momento. Ah, no, Tess acaba de pasar por un momento muy complicado. Sí. Hemos sido ella y yo durante tanto tiempo que me sorprendió cuando empezó a aperturarse a... En una granja de caballos, digo. Bueno, qué carajo, ¿sabes? Ni en un millón de años esperé que mi hija estuviera en una granja de caballos. Y menos que se escabullera de la casa. Sí, bueno, ella es una niña llena de energía. Hombre, lo sé, pero... Pero... ¿Alguna vez habló contigo? Bueno, ya sabes, ella habla de su papá. ¿Sobre lo que pasó? No, en realidad no, es bueno, solo que... Bueno, ¿cómo fue que consiguió el empleo aquí? Bueno, ya sabes, ella apareció y estuvo aquí, así que sentí que o ella trabajaba para mí o estaría con esos chicos todo el verano, y esa no era una opción. Esto es un desafío. Hola, mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Qué está haciendo aquí? El teléfono. Te dije que fueras a casa. Olvidé mi teléfono. ¡Oh, dame eso! No, mamá. Si quieres salir de tu cuarto de nuevo, no digas otra palabra. Muy bien, escucha. ¿Y tú? ¿Sabías que ella estaba aquí? ¿Por qué no me lo dijiste? No parabas de hablar. Es increíble cuántas palabras puedes pronunciar. Disculpa. ¿Puedes oírme? Oh, Tessa, nos vamos ahora. No, mamá. Solo una vez, por favor, escúchame. ¿Para que vuelvas a mentirme? No lo creo. Perdí la gorra de papá. La usé todos los días desde que murió y apuesto que no te habías dado cuenta de que no la tenía. Tengo un millón de preguntas sobre él que sé que nunca responderás. Siento que estás tan ocupada para poder adormecerte. Así que pensé que podría hacer esto. Lo necesito. No quiero esto para ti, cariño. Es que ni siquiera es esto. Me gusta aquí. El señor Phillips, él me escucha. Sí, él es malhumorado y un poco desordenado, pero él me escucha y no me trata como a una niña. No te trato como a una niña. No, es cierto, me tratas como una carga, mamá. Me gusta trabajar aquí. Hoy me puse a trabajar con caballos y me gustó. Y, mamá, realmente quiero quedarme aquí. Realmente quiero que esta sea mi historia de origen. Mira, perdón por todo, pero por favor no me quites esto. Oh, 3 días a la semana, nada más. Y no puede interferir con el trabajo de la iglesia. ¿Entendido? Sí, señora. Ven aquí. Supongo que no tengo voz ni voto en nada de esto. Claro que sí. Sí, me doy cuenta. Gracias, John. Sí, de nada. Nos vemos mañana, señor Phillips. Sí, supongo que sí. Toma, cariño. Vamos. Está bien, vayan.
¿Qué diablos haces aquí a las 6 de la mañana? No hay premios por llegar a tiempo. ¿Me pasas la manguera? No. ¿Puedo intentar? No. ¿Almuerzo? No. Tu trabajo es cuidar los establos, no tomarte fotografías con los caballos. ¿Termina temprano? Sí, encontraremos algo que hacer. ¿Cómo qué? ¿Sabes qué? No me importa. Solo haz algo. ¿Puedo cortar eso? No. ¿Me enseñas a montar a caballo? No. Tampoco puedo decir eso. No sé qué te pasa. ¿No puedes meterlo en tu cabeza? No, no hay nada mal en mí. Solo piénsalo. ¡Piénsalo! Dije que no. Vamos, John. Son mis caballos. ¿Almuerzo? Y antes de que digas no, hice un sándwich extra. Y prometo no hablar. Lo hice especialmente para ti. Tiene mucha carne y queso, por lo que es muy masculino. De hecho, mi mamá lo hizo. Es una gran cocinera. Deberías pedirle que te cocine algún día. Ella lo haría. ¿Qué diablos estás viendo? Bueno, pensé que si no me enseñabas a ensillar un caballo, aprendería por mí misma. No aprenderás con eso. Puedes aprender lo que sea en YouTube. Incluso si pudieras, ¿por qué querrías hacerlo? Voy a arrepentirme de esto. Vamos. Está bien, enróllalo por atrás. Pasa la correa por detrás. Ahí tienes, apriétalo con fuerza. Lo sé. Me has obligado a hacerlo unas 50 veces. Bueno, lo estás haciendo genial, niña. Deberías sentirte orgullosa. ¿Alguna vez te has caído de un caballo? Sí, eso es parte de montar. ¿Qué haces cuando te caes? Te levantas y te subes. Apuesto que a mi papá le encantaría esto.
La extraño. Mi mamá y yo nunca hablamos de él. A veces pienso que ella no... lo extraña, ¿sabes? Es como si... con cada mudanza que hacemos dejáramos un poco de él atrás y... parece que no hay rastro de él por ningún lado. ¿Los extrañas? ¿A tu familia? Sí, cada día. Háblame de tu papá. Él vitoreaba muy fuerte en mis juegos de béisbol. Era muy vergonzoso. Siempre me ayudaba con mi tarea cuando era difícil. Y a veces veíamos películas en lugar de hacer mi tarea porque era difícil. Siempre me dejaba comer tanto helado como quisiera. Era el mejor. Sí, suena así. Hay tantas cosas que no sé sobre él y no recuerdo. Como... ¿por qué guardó su moto en el garage? ¿Por qué mi mamá se deshizo de ella? ¿Siquiera le importa? ¿Le importa? No lo sabes. Bueno, niña, quiero decir, si fue tan bueno como dices, y estoy seguro que lo fue. Créeme, ella lo extraña mucho, piensa en él todos los días. Probablemente aún sea muy difícil para ella, ¿sabes? ¿Es difícil para ti? Haces demasiadas preguntas. Evitas demasiadas preguntas. Sí, bueno, hazlo de nuevo. ¿En serio? ¿Cuántas veces tendré que hacerlo? Hasta que sea parte de tu naturaleza. ¿Luego puedo aprender a montar a Midnight? No. ¿Alguna vez volverás a hablarme? Disculpa, ¿qué? Yo debería estar enojada contigo, ¿sabes? Se suponía que tú no debías estar allí. Y tú tampoco. ¿Quieres saber por qué paso el verano aquí en la iglesia? Yo tuve una pelea. De hecho, tuve varias peleas. En realidad, el problema fue que intenté evitar lo que me trajo aquí, pero... en fin, me acusaron de difundir rumores sobre mis amigos y en lugar de preguntarme si realmente lo había hecho, simplemente creyeron que era verdad. Y siguiendo la tradición clásica de Walnut Heights, simplemente todos se pusieron en mi contra, todos, mis amigos y en fin. Como sea, intenté como ignorar las redes sociales y todo lo que decían sobre mí, pero... en algún punto sentí que ya era suficiente. Decidí defenderme y, para sorpresa de nadie, soy la única que se metió en problemas. ¿Solo tú? Sí, es otra tradición clásica de por aquí, entonces... tengo que hacer 150 horas de servicio comunitario. Y por eso estoy aquí, no para ser una nueva amiga. ¿Quieres saber qué hago aquí? ¿Porque eres la hija del pastor y no tienes otra opción? Un proyecto científico. Empecé hasta la noche anterior para empezar un proyecto de ciencias. Y esperé hasta el último momento para decirle a mis padres. Mi mamá estaba furiosa, pero...
Mi papá, siendo diplomático, se ofreció a conseguir los materiales en una noche lluviosa, de la cual nunca regresó a casa, porque un idiota lo atropelló de camino a casa. Estoy enojada. Y he interrumpido todas las escuelas a las que he ido. Todos los trabajos que mi mamá ha tenido. No puedo hacer amigos por un proyecto de ciencias. Y al principio pensé que este lugar sería igual. Que comenzaría prometiéndome hacerlo mejor y retrocedería a la clásica tradición de Tessa. Pero cuando conocí al señor Phillips, no lo sé, solo no me trató como a una niña. Me trató como a la persona que quería ser. Estoy cansada de odiar los proyectos científicos. Bueno, quizá necesito una nueva amiga. Y también estoy cansada. Lo siento. Yo también. Tengo una idea. Pero primero debes cambiarte. ¿Por qué? Muy bien. Muy bien. Yo me encargo de la cocina y tú limpias los baños. ¿Trato? Ah, está bien. Yo los baños, pero hay que limpiar la despensa. Parece que algo explotó ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué parece? Limpiando. Ajá. ¿Quién te dijo que hicieras eso? Tú lo hiciste. Que si terminaba temprano encontrara algo que hacer. Así que lo hice. ¿Cómo entraste? Pensé que la llave estaría bajo la maceta. Y tenía razón. Pensé que no podría sola, así que fui por ayuda. Hola, señor Phillips. Sé lo que estás pensando, pero es tu culpa. ¿Cómo es que todo esto es mi culpa? Porque esta es la primera vez en años que me siento como en casa. Y ya te dije que me gusta limpiar, así que es tu culpa. Bueno, baja la música. ¿Eso significa que está bien que estemos aquí? Nunca sé qué significa. ¿A dónde se fue? No lo sé. Es como Batman en ese sentido. ¿Señor Phillips? ¿Qué quieres, niña? ¿Está todo bien? Estaré allí en un minuto. ¿Puedo mostrarte algo? Sí, continúa. Voy en un minuto. Niña. Espera un momento. Está bien. Y cierra los ojos. No cerraré los ojos. Por favor. ¿Están cerrados? No por mucho. Muy bien, puedes abrirlos ahora. Lo encontré en el fondo de un armario. Y pensaba comprarme uno con mi próximo pago. ¿Qué opinas?
Señor Phillips. Si hice algo mal, no quise... No, no, no. ¿Sabes qué? Quédate con él. También había un par de botas que son realmente... No presiones, niña. Fuera de aquí. Vamos, vete. Oye, tenemos que hablar. Llamé, pero no hay nadie en casa. Tu hija no trabaja hoy. Lo sé. Quería hablar contigo. Hablé con Steven. ¿Qué te dijo mi estúpido cuñado? Me dijo todo. Sí, eso suena bien. John. De ninguna manera hablaré contigo sobre mis finanzas. Vete a casa. ¡Oye, espera! ¿Qué haces? No tengo la paciencia ni el seguro para esto. Baja de mi caballo. No hasta que hables conmigo. Bueno. Estoy bien, estoy bien. No digas que no te lo advertí. Sé cómo te sientes, John. Imaginando lo que podrías haber hecho diferente cruzando por tu mente. La ira y la inquietud, la soledad y el dolor, y el sabotaje. Entonces, ¿sientes mi dolor? Sé que eres el donante anónimo que financió la iglesia, John. Sí, no puede mantener la boca cerrada. No fue él quien me lo dijo, fuiste tú. Bueno, tus acciones. Leí todo lo que has hecho por la iglesia, John. Solías amar esta ciudad. Y cuando te necesitaron, diste un paso al frente, como siempre lo haces. Te sentiste culpable por no poder salvar a tu familia, así que salvaste a la iglesia como la mejor opción. No sabes de lo que estás hablando. Yo creo que sí. No pude tocar el dinero del acuerdo de mi marido y han pasado 4 años. Y es insoportable. Y sin Tessa no sé dónde estaría. ¿Sabes qué? Tal vez deberías decírselo a ella. Disculpa. ¿Me escuchaste? Necesita a alguien para hablar sobre su padre y ese alguien eres tú. ¿Ella dijo eso? Ella me cuenta muchas cosas, quiere escucharlas o no. No deberías tener esas conversaciones con mi hija. No deberías involucrarte en conversaciones sobre mis finanzas. ¡Oh, Dios! ¿Qué estás haciendo? Estoy bien. No, no lo estás. Te diste un golpe fuerte afuera. ¿Qué hora es? Tengo que ir a la iglesia. Deben estar preocupados por mí. Necesitas descansar. No pelees conmigo por esto. Te golpeaste la cabeza. ¿No necesito ir al hospital? No, me caí de muchos caballos como para saber que necesitas descansar, pero si quieres gastar dinero en un hospital, está bien. No, estoy bien. Eres un gran hombre. Bueno, hablé con Tessa y ella está bien, así que solo descansa. Oh, gracias. Ah, pero realmente tengo que ir a la iglesia. Bueno, no puedes conducir ahora. Está bien. Pero tú sí. Sí, solo descansa y cuando te sientas mejor yo te llevaré.
¿Estás bien? No, no lo estás. Puedo entrar sola. Estaré bien. Es solo que ha sido un largo tiempo. Bien. Bienvenido a casa. Todo estará bien. Bien, hagamos esto. ¡Oh, genial! Llegué tarde. Se suponía que lo pondrían en la sala de conferencias, no afuera. No me estresaré por eso esta noche, yo solo me ocuparé de eso mañana. Creo que este es el lugar perfecto. ¿El lugar perfecto? Sí. Está solo aquí. Bueno, lo que no estás tomando en cuenta son todas las bodas que se realizan aquí afuera. Las fotos familiares, los huevos de Pascua, reuniones dominicales donde la gente se toma fotos. Este foco proporciona la luz perfecta y por la noche, cuando la luna brilla, simplemente ilumina este lugar. Casi parece un sueño. De ensueño, ¿eh? Uh-huh. Mm. Hola, mamá. No debería estar aquí. No puedo estar aquí. John. ¿Sí? ¿Todavía puedes cerrar el trato? Ah, claro. Me tomará algunos días revisarlo todo. ¿Estás bien? Sí. Está bien. Hazlo. Estoy listo para vender. Pastora. Pastora, ¿escuchó algo de lo que dije? Sí, es una gran idea. Hagámoslo. Entonces cancelo el bautismo. ¿Qué? ¿Mamá? Hola, Chloe. ¿Puedes darnos unos minutos? Sí. Gracias. Hablaremos después del bautismo. Me has estado evitando. Lo sé. Y lo siento. He pensado qué decir para explicar lo que sucedió. Fue un error y lo siento. Mamá, vi lo que pasó. Buscaba qué decir para explicar por qué no debió de haber sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Tú mereces ser feliz. No, no lo merezco. Mamá. Eso es lo que no entiendes. Por supuesto que no. Nunca hablas de papá. Él se fue, pero a veces siento que perdí a los dos. No, cariño. Entonces háblame. Quiero hablar de papá. Y quiero que seas feliz. El señor Phillips es asombroso. Y tú también. Eres tan dulce. Oh. Me recuerdas mucho a tu padre, ¿lo sabes? Lo intentaré. Bueno. Entonces, ¿qué hay del señor Phillips? Oh, no, cariño, eso fue un error. Pero no, eso no debió de haber sucedido. No he sabido de él en días. Lo sé, solo necesita algo de espacio. Tenemos que darle algo de tiempo, se lo debemos. Prométemelo. Prométemelo. Lo prometo. Está bien. Te veré luego.
¿Tessa? ¡Tessa! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate de mi caballo! Tratando de robar tu atención. ¿Robando mi caballo? Escuchas más cuando infrinjo la ley. ¿Crees que es gracioso? Podrías haberte lastimado. Estoy bien, aprendí solo en YouTube. ¡Ja! Eres increíble. Y tú eres terco. Te he estado llamando. Sí, he querido devolver las llamadas. Eres terrible mintiendo. Vete a casa. ¿Se trata de mi mamá? ¿O estás cansado de mí, es eso? Bueno, es complicado. Sí, lo he escuchado mucho últimamente. Pero desde mi ángulo es bastante simple. Tú, yo y mi mamá sentimos algo bueno por el otro a través de nuestro dolor. No puedo ser la única que lo vea. Y me niego a ser la única en aceptarlo. Te caíste de la silla, señor Phillips. Es hora de volver a subirte al caballo. ¿Qué estás haciendo? Queriéndote. Y seguiré regresando todos los días hasta que ya no sea complicado. También vi algunos videos sobre cómo usar un tractor. ¡Tú! ¡Tú eres increíble! Hablaremos de esto mañana en el trabajo, ¿de acuerdo? Vete a casa. ¿En serio? Sí, vete a casa. Espera una cosa más. ¿Puedo cargar mi teléfono? 5 minutos y vete a casa. Es tu madre. Déjame adivinar, ella no sabe que estás aquí. ¿Puedes cubrirme? No. ¿Michelle? Antes de que digas algo, ese beso estuvo mal, realmente mal. Quiero decir, fue genial, eres genial. Pero no debería haber pasado, fue un error. Y lamento que no fuera así, eso no es lo que quise decir. Besarte me ha hecho darme cuenta de que estoy abierta a algo más. Quiero intentarlo de nuevo. Y hablar con Tessa me ha hecho darme cuenta de que Tessa es completamente incapaz de cumplir una promesa. Mamá, sé lo que vas a decir, pero... ¿Pero qué? Pero técnicamente tú rompiste tu promesa también. Dijiste que ambas debíamos darle espacio al señor Phillips. Y también estás aquí. ¿Y cuál es tu punto? Bueno, mamá, claramente le gustas. ¿Por qué no lo haría? Sé lo que estás haciendo. Mamá, vamos. ¿Puedo decirte algo? Quiero decir, debo estar loco por decirlo, pero es que yo... también estoy listo para intentarlo. Pero... ¿podemos hacerlo después de cenar? Estoy hambriento. Señor Phillips, deberías llevar los caballos al festival. Sería más genial si volvieras como un orador invitado. Bueno, lo pensaré, niña. Todo lo que aprendiste en internet, lo vas a desaprender. Uh-huh. ¡Oye, John! ¡Te he estado llamando todo el día! Lo sé. Tengo los papeles listos para que los firmes. Sobre eso, cambié de opinión. Espera, ¿qué quieres decir, John? Yo... cancelé el trato. No. Tú necesitas esto, es un gran trato, me refiero... financieramente. Bueno, hiciste un buen trabajo, amigo. Pero soy un ranchero. Sé cómo manejar este lugar. Así que te diré algo.
Nos vemos el domingo para cenar. ¿Cenar? 6 p.m. No llegues tarde. Está bien. Muy bien, John. Te veo el domingo para cenar. Lo haces muy bien.